donación voluntaria de sangre ha tenido un ligero aumento, así lo señalan responsables del Banco de Sangre en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y es que la pandemia del COVID ha influido para concientizar a más personas para realizar esta práctica que sin duda alguna salva vidas. Hemos tenido donadores voluntarios, se ha incrementado un poquito en el caso de la donación voluntaria, y continuamos con la donación familiar. El incremento de los donadores voluntarios, creo yo, se debe también a que hemos hecho campañas de difusión. La gente se ha estado acercando al Banco de Sangre para preguntar acerca del proceso de donación, qué requisitos y cómo pueden ser donadores de repetición o donadores voluntarios. Por su parte, los ciudadanos comentan que la donación de sangre se debe practicar más para ayudar a otros. No, pues ya sabe que siempre se ha necesitado la sangre para cualquier evento. Si pueden y quieren, están dispuestos a donar, pues pueden donar. Pues que apoyarían, que apoyen para que, pues sí, salvar vidas, ahí es necesario a veces. Además, gracias a la donación voluntaria, las personas reciben estudios gratis que les sirven para conocer su salud. Que primero le hacemos un examen físico completo, una biometría hemática completa, donde aunado a esto nosotros le hacemos estudios de hepatitis B, de hepatitis C, de HIV, de fiebre de Malta, de sífilis, completamente gratuitos. Cabe mencionar que las transfusiones de sangre y sus derivados ayudan a salvar a millones de vidas al año. Con imágenes de Gil Rodríguez para RN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.